Brunetti, la segunda fila, el cielo grilo con Giannini. ¡Queremos que venga el verde! ¡A ver qué pasa! ¡Werner! ¡Es un chorro el de Paraná! ¡Canapino! ¡Es un tetracampeón! ¡Pero se alinearon rápido! ¡No quieren problema! ¡Vamos a correr! Mariano, le dice Agustín. Sí, y ahí va el piano. ¡Y usted a sorprenderlo, Canapino! ¡Escucha el sonido! Se corrió Canapino para evitar toque cuando Werner volvía del sobrepiano. Están las bloqueadas y el duelo hasta el momento sale el milímetro, pero lo hacen prolijamente. Ahí están las primeras rosas en la trompa del Chevrolet, en la trompa del Ford. La cuerda para Werner. Mientras tanto, Agrelo venta a ver si encuentra el hueco. Giannini trata de meterse en el cuarto lugar. Se tira por adentro, pero lo maneja bien Werner. Y maneja la punta de la carrera. La pública, estamos al alta roja. Y lanzarse con todo. Escucha cómo suenan. Mira cómo vienen. Mariano saca medio auto adelante. Guarda la cuerda del campeón. Ya salí del chino porque sabe que pelear ahí no era posible. Tercero de Benedito. Otro que me parece que quedó muy relegado. Extrañamente, Marcos Landa. Mira dónde fue a parar Marcos al último lugar. Y pelea Canapino. Sí, señor, Canapino quiere ser tercero, quiere tomar el tercer lugar de Gionetto de Benedetti. Primera vuelta de carrera, viene Guerra, viene Ciantini, viene peleando pontón a pontón. Ahí está Canapino. Tercero Canapino por delante de Gionetto de Benedetti. Aquí están en la pasada. Utilizando mucha más pista Werner, mucha más pista Ciantini, expectante Canapino con el Chevrolet. Mira el tubo Gini, cómo le va a ganar en la frenada, ya lo vio el flaco, sí, ya lo vio Arduzzo, sabe que el tubo se le metió como por un tubo, pasó Esteban Gini, está capturando ahora el piloto del Torino, ese sexto lugar que tenía el flaco. Se viene Canapino, sigue deslizando Ciantini. Mira el piedrazo en el parabrisas de Canapino, va Canapino, empieza a asomarse, o por lo menos para sacar a respirar a su Chevrolet, para incomodarlo al chino. Fíjate, ya ingresa de cola Ciantini, fíjate cómo viene de cola, va la tijera, va, va, va. Tiene la chance, ahora puede ser, la próxima frenada, si el chino no se cierra, Canapino se la gana. Va Canapino por adentro, tomar el segundo lugar, señores, cambia el perseguidor de Mariano. Werner sigue puntero, Canapino ahora es nuevo, segundo, lo fue horadando de a poquito hasta meterse, pero el chino no renunció, no es que el de Valcarce dice acá terminó la historia, no, la va por afuera, se la porfía por afuera, nada menos que Canapino. Duelo de Chevrolet y Dodge en este caso. Canapino tiene que intentar mantenerlo en raya, le tapa la trayectoria para que el chino no se... Arduzzo necesita una victoria. Sí, claro. Sí. Este es un tiro que se le está escapando. Esta es una carrera para llegar y sumar mucho para el piloto de las parejas. Va Jonathan, va Castellano, superando por el undécimo lugar a Juan Pablo Giannini detrás a boxes. Bueno, Andy, que venía en posición. Si no sale de ahí... Sí. Ojo que puede venir una neutralización, atención con esto, porque Facundo de la Mota quedó ahí envuelto en tierra. Sí, señor, ahí está Rufino, que nos asiente con la cabeza, como diciendo sí, no hay otra. Atención, señores, con esto para ganar en San Luis. ¡Alerta rojo, que venga el verde! ¡Pero bien, verde! Y ahí tiene su duelo de campeones. Ford y Chevrolet, Werner por un lado, Canapino por el otro, aguanta Mariano por adentro, no le dio ni una chance. Pero así fue la serie, ¿eh? Pero así fue, veremos cómo se resuelve la maniobra entre los manos. Claro, sabía, Mariano se tiró para adentro para evitar la tijera. Mira cómo se amaca Canapino, mira cómo se amaca con el Turismo Carretera y quiere ser victoria del óvalo. Ganó en San Nicolás, ganó en Posadas y ahora viene la victoria en San Luis. Gana Mariano, gana el campeón, ganó. ¡Werner! Ganó Mariano Werner. La final del Turismo Carretera en esta segunda fecha de la Copa de Oro.